verdad estamos bastante emocionados. La subasta May fue un éxito total. Todas las que participaron estuvieron bastante bien. Ahora se viene lo que es un dance cover, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quiénes son las chicas que suben? Chicas, no sé si ya están listas. Vamos a tener una presentación del dance cover. Por favor, no se vayan. Love Bells, ok. Love Bells, por favor, al escenario. Love Bells al escenario, por favor. Porque ahora se viene la presentación de Love Bells. A ver si se viene al escenario. A la cuenta de uno, a ver. Y después del last cover es el concurso de Señorita May. Así que bueno, fuerte el aplauso, por favor. Fuerte el aplauso para Love Bells. Así que fuerte el aplauso. El tiempo es todo suyo.
cómo es para estar ahí, pero hay que buscar un buen lugar, ¿no? No hay... No se vayan porque todavía hay más. No se vayan porque todavía hay más. No se vayan porque todavía hay más. Bueno, eso yo creí, pero mira, hay algunas que están apartadas, ¿no? ¡Se viene!
donde vamos a premiar a la mejor maid, a la mejor. Se van a hacer tres pruebas. El primero es la elegancia que puede tener lo que es una maid, el coqueteo, todo eso. Lo que a ustedes les gusta, ¿verdad? ¿Qué les gusta de las maid? El coqueteo, que se vean bonitas y todo eso. Después se va a evaluar con un azafate en mano una caminada para ver cómo es su servicio al cliente. Entonces, por ejemplo, tiene que caminar sexy. No me van a silbar, por favor. Así. ¡Les dije que no! Ok, de nuevo, porque me estoy chiveando. Así. Ahora sí me tenía que silbar, ¿eh? ¡No! Es que en serio, ustedes se pasan, se pasan. Y el tercero, ¿cuál va a ser el tercer punto para que vamos a pensar? ¿Qué estamos hablando? Ah, un pequeño hechizo de amor o un baile. Sí, y se le va a hacer una pregunta también relacionada a las maids para poder elegir a nuestra ganadora. Pero para esto vamos a necesitar un juez y jurado. Claro que sí. Ok, bueno, entonces para esto vamos a necesitar la presencia de Sancha por acá.